siento cuando estoy conectada con el arte es pureza. Y cuando canto, que es lo que más me gusta hacer, siento que estoy desnudando el alma. Usen el cuerpo también, no se olviden de que estamos haciendo esto. Y acá estamos en Carlos Paz preparando la muestra en la municipalidad. Muy contento con el grupo en particular. Nos llevamos muy bien entre todos. Por suerte hubo un ambiente muy lindo. Así que espero que podamos hacer más cosas en un futuro. Y la verdad que muy bueno todo. Y decidió partir, viajar, buscando suerte en otros pagos. Y así llegó a Santa Fe. Tierra soñada por ti. Para mí la música es mi forma de vida y es la forma de identificarme con lo que soy. Estoy realmente muy contenta. Para mí es un honor que me hayan invitado. Siento que quiero hacer esto todos los días, toda mi vida. Así que bueno, estoy muy feliz. Tengo 11 años, toco clarinete. La verdad que me encantó todo esto, me divertí mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, fue una buena experiencia y sí, me gustó. ¿Cómo decidir esta noche contar la historia del sambo José Manuel Broche? Lleva el sambo Manuel en su amargura. Sí, va a tener todavía. Muchísimas. La verdad que es una movida divina, es mucho lo que están haciendo y la verdad que bien, me encanta estar presenciando todo este evento. Mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Poderoso, lleno de trabajo y amor. Siempre, todo es intenso, pero bien, pero mal, y salió. ¿Ya terminó todo? Sí. ¿Estás más tranquilo ahora? Estoy tranquilo, pero siempre pensando en lo nuevo que está por venir. Bueno, ¿cómo te sentiste? Decime. Mirá, me sentí completo. Todo esto
expandió mi conciencia, me satisfizo mucho, me siento muy feliz, siento que se cumplen los anhelos, porque cumplí los míos, y cumpliendo los míos cumplí los anhelos de los otros. Los chicos se vieron todos endiosados, todos brillantes, todos felices, y eso es muy importante para mí.